que ha dado hasta esta etapa de la misma, con varios elementos relevantes para poder justificar la existencia de un delito de incendio y, por supuesto, la participación de ambos imputados. El primero de ellos, el señor Mondaca, en orden a que está situado en cada uno de los focos respecto a los cuales se dio inicio al fuego y, en definitiva, en particular de los últimos 3 y 4 que se unieron y se desplazaron por la zona geográfica desde el sector de Valparaíso, de Placilla de Peñuela, hasta llegar a las poblaciones en Quilpué y Viña del Mar, además de Villa Alemana. A ver, el imputado en principio prestó una declaración en la cual se indica al coimputado en relación a que han tenido esta... se han puesto de acuerdo para iniciar el incendio el día de los hechos. Incluso que este otro sujeto, que trabaja efectivamente en la Corporación Nacional Forestal, el quien le habría indicado cómo realizarlo. Ahora, respecto de la por qué tenía o no tenía esos elementos, así como por qué tenía los elementos que encontramos en su domicilio, es decir, elementos idénticos a los que se han encontrado en el sitio de suceso número 3, el foco número 3, como también anteriormente en otras investigaciones, señala que eran básicamente de la misma situación. Ahora, lo que quiero recalcar es que esto es una investigación de largo aliento, en el sentido que el trabajo que hemos realizado con Videma Valparaíso desde su creación y desde la designación por un fiscal regional, doña Claudia Privancic, de este fiscal especializado en incendios, ha sido fructífera, en el sentido que hemos investigado muchos incendios. Es difícil poder conseguir resultados en los incendios. Pensemos que es un sitio de suceso quemado, donde que se arrasa, pero gracias al arduo trabajo, profesionalismo, hemos podido reconstruir la historia para poder determinar qué fue lo que pasó ese día y, como dijo nuestro fiscal nacional, por lo menos llevar justicia a las familias que fueron afectadas. Logramos incorporar una serie de técnicas investigativas que se trabajan en otros delitos para este tipo de situaciones, y efectivamente nos permitió reconstruir minuto a minuto los eventos previos, durante y posterior a la comisión del delito ya señalado. Y eso fue favorable para que en esta sede judicial lográramos acreditar la participación de las dos personas y el grado de involucramiento que tenían en estos delitos.